de firmas. Ella necesita 500 firmas para presentar una iniciativa ciudadana, para presentarle al Congreso del Estado una iniciativa ciudadana que garantice la independencia del Poder Judicial. Muy buenos días, abogado. Buenos días, a sus órdenes. ¿En qué consiste la figura de la iniciativa ciudadana y qué es lo que pretende con esta iniciativa de ley? La iniciativa ciudadana es uno de los instrumentos de participación ciudadana que contempla la Constitución del Estado de Baja California, así como la Ley de Participación Ciudadana del Estado, mediante el cual ciudadanos unidos en un número no menor de 500 pueden presentar una iniciativa de ley al Congreso del Estado para que sea analizada, discutida y en su caso aprobada o rechazada. En este caso, lo que buscamos la comunidad jurídica es presentar una iniciativa ciudadana de reforma constitucional o contrarreforma a la que hace poco fue aprobada a partir de una iniciativa del gobernador en la que se trastoca gravemente la autonomía del Poder Judicial en virtud, primero, de que desaparece el Consejo de la Judicatura, que es un órgano muy importante para el fortalecimiento del Poder Judicial, su crecimiento, su disciplina, en un momento de crisis económica y de salud. Creo que se optó en el peor momento por desaparecerlo, porque hoy lo que ocupamos es un Consejo de la Judicatura con recursos que se encargue precisamente de velar por la salud de los propios empleados y sobre todo de los justiciables. Entonces lo que queremos es que no desaparezca el Consejo de la Judicatura, en primer lugar. Tenemos un déficit en el crecimiento del Poder Judicial en el Estado. Contamos con un promedio de 2 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio mundial es de 17 jueces por 100,000 habitantes. Entonces solamente un Consejo de la Judicatura que vea esta situación puede hacer un crecimiento ordenado del Poder Judicial. Por otro lado, nos parece que es una grave violación al Estado republicano y a la división de poderes, el que la facultad de designar magistrados corresponde al Ejecutivo, a iniciativa del Ejecutivo y la posterior aprobación del Congreso, tal y como se establece en la última reforma. Nosotros estamos en contra de que el gobernador meta las manos en el Poder Judicial. Sería lamentable que la designación de los magistrados obedeciera a intereses políticos partidarios representados por un gobernador. En ese sentido, queremos que esa facultad se le quite al Ejecutivo y pase a ser una facultad exclusiva del propio Poder Judicial a través de un consejo interdisciplinario formado por consejeros, por magistrados del tribunal, donde participen instituciones de educación superior y colegios y barras y asociaciones de abogados debidamente registrados. Creo que ese sería lo más adecuado para la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Entendemos que actualmente ya se aprobó esta reforma por el Congreso ante la omisión de 3 ayuntamientos de discutirla, el caso de Tijuana, Rosarito y Ensenada, fueron omisos en discutirla y en automático se aprobó esta reforma por el Congreso del Estado. Entonces, exigimos al Tribunal Superior de Justicia que interponga la controversia constitucional correspondiente y como comunidad jurídica, bajo el principio de amicus curiae, si amigos de la Corte, vamos a refrendar esta independencia del Poder Judicial. Finalmente, lo que buscamos es una autonomía presupuestaria del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial. No queremos que sea el gobernador y el Congreso quienes de manera arbitraria y caprichosa cada año le asignen un presupuesto al Poder Judicial. Este presupuesto debe estar fijado en la Constitución y debe corresponder a un mínimo del 2% para que el Poder Judicial pueda llevar a cabo sus funciones y actividades sin depender de la voluntad política del gobernador o del Congreso. Cuando se establezca en la Constitución esta situación del 2% como mínimo, se tiene una base, un colchón para ir creciendo el Poder Judicial y no va a depender de la voluntad del Ejecutivo. Esto va a dotar también de plena autonomía al Poder Judicial. Lo único que buscamos como comunidad jurídica es que se nos escuche, es que el Congreso deje de legislar a espaldas
de los colegios y asociaciones de abogados. En todo este proceso de reforma nunca se nos atendió y creo que esta iniciativa los obligará precisamente a tomar en cuenta razonamientos técnicos, jurídicos y no políticos como lo han estado haciendo históricamente. Abogada.